Bueno, Miguel, estamos contigo. Y con el técnico de Nacional, ¿qué te deja este partido? ¿Qué te dejan los dos últimos, en definitiva, este y el de Tacuarembó? Es una sensación rara, pero también te deja conclusiones en lo deportivo y le quedan cosas a Nacional. No, sobre todo el espectáculo, ¿no? La gente que es, los dos partidos, tanto en Tacuarembó como hoy, que llenó el estadio, que disfrutó mucho. La verdad que nosotros también. Y después, bueno, en el juego... tratamos de que jueguen todos hoy, pusimos dos equipos. Y bueno, siempre es bueno ganar. Pero la verdad que se disfrutó. La verdad que hoy fue una tarde linda que disfrutamos todos. Y se dieron debut, por ejemplo, y lo vimos, lo de Bernatene. ¿Qué te deja? Sí, también. Estuvo todo el año trabajando. No se le dio la posibilidad porque, bueno, tenía dos goleros de nivel. Y bueno, hoy demostró que por algo está Nacional. Lo mismo los chicos que también. Matías, Mateo y hoy el lateral derecho. Sí, sí, que hoy sumaron minutos, que estuvieron con el plantel principal, que eso es muy bueno. Así que creo que se disfruta estos momentos que no se da mucho porque generalmente también los campeonatos y los jugadores se dan de licencia. Este año atípico, nos tocó ganar el título y disfrutar con toda la gente del interior. Lo otro, ¿cómo lo viste a Juan Manuel Gutiérrez, que también tuvo una definición muy buena? Bien, bien, también, bien. Ha jugado prácticamente todo el año en la tercera, siendo un jugador muy importante. Y hoy, bueno, también demostró que es un jugador también importante que tiene Nacional. La voluntad y el oportunismo del Colo para definir cuando ingresó. Sí, sí, ni hablar que también el Colo ya lo conocemos todos. Delantero con mucho gol, por algo los años anteriores, cuando tuvo minutos fue goleador de campeonato uruguayo. Un jugador de goleador de por naturaleza. ¿Hay algo más para ver en San José en pocos días? No, bueno, vamos de vuelta a jugar un partido parecido a este, con la gente que va a acompañar, como ha acompañado. Y ni hablar que seguimos disfrutando, que en el fútbol pocas veces, como te dije, se da. Así que trabajaremos esta semana para jugar el próximo viernes. Y después, bueno, ya estaremos la última semana de la temporada. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Pablo, repito, no debe ser cómodo para él alguna de las preguntas, ¿no? Y responder sobre algo que él ya no va a ser más el técnico de Nacional, entonces...